Hola, ¿cómo están? En el día de hoy, como vieron seguramente ya en el título de este video, vamos a estar haciendo un peinado súper fácil. Lo puedo utilizar para estas fechas, por ahí viene San Valentín. Pero si lo quieren utilizar para cualquier otra cosa, pues también es una opción. Como siempre, en los videos de cabello empiezo sin extensiones y casi siempre añado extensiones. Yo les mostré el último video que les subí al canal del año pasado. Eh, un video donde les mostré el cabello con super volumen, super bello, se llama Cabello de Revista. Está increíble, vayan a ver ese video y esas extensiones eran de clip eh, normal, pero junto con esas extensiones había pedido... O sea, no junto de la misma página, pero había ordenado estas porque la idea era mostrarles esas extensiones y estas de acá, pero versiones más económicas que pudieran conseguir en Amazon por si querían tener sus extensiones, pero quizás pagar un poquito menos. Entonces, aquí están las de estilo Seamless. Algo que me llamó la atención es que estas dicen Full Shine, es la marca, por cierto, el vendedor de Amazon, Full Shine, dice que son Remy Clip y que son un cabello para. El cabello fino. Yo no las he tocado bien todavía. Quería tener la primera impresión con ustedes. Por aquí está en la cajita, dice Full Shine, que es la marca. Y por aquí atrás te da algunas opciones, algunas recomendaciones para cuidar el cabello cuando nadas con él. Porque puedes nadar con él. Cuando lo secas, cuando lo lavas, lo peinas y también para hidratarlo. En el paquete de Amazon que vino así. Vinieron unas pestañas y vino como siempre una tarjetita con algunas recomendaciones. Aquí te da los códigos para escanear si quieres seguirlos en Snapchat, eh, WhatsApp y también el de Facebook. O sea que está chévere porque si quieres contactarlos por cualquier cosa de tu orden tienes como contactos bastante directos. Y por aquí están unas pestañas, están enormes. Esto es para maquillaje. De fantasía porque están enormes. Eso sí. Y por acá está la cajita con el cabello. A mí me gustó que viene con este, este tipo de bolsita. Yo siempre las guardo. Son una chulería para guardar las extensiones porque tú las enrollas y se guardan súper, súper bien. Por acá trae un librito también con todo el tipo de extensiones que puedes conseguir en su página. Y veo aquí que ellos tienen también unas extensiones que no hemos, no hemos probado en el canal deberíamos probarla es como una media peluca que se pone desde aquí hacia atrás no las de lilito transparente que yo ya pedí y les mostré en un video sino como literal una media peluca desde aquí hasta abajo después creo que todas ya las hemos probado las de tape a las de las grapitas no hemos probado tampoco dice que es cabello 100% humano yo las pedí eh, de largo de 20 pulgadas y estas son en el color 3P27. Tiene 8 piezas, 100 gramos de cabello al total. Yo las pedí en un color diferente para variar. Estas tienen como unas mechitas y la base es más clara que la mía. Entonces vamos a colocarlas, a ver qué tal y mezclarlas. Miren cómo se ve, incluso en la parte del tape, que es como de tape, en la parte de los clips que es como si tuviera unas mechas. Baja una mechita más rara, una mechita rubia. Si son nuevas en el canal y no han visto mis videos anteriores, esto es el estilo Seamless. Es básicamente lo mismo que las de tape, pero imagínense que las tiras son más largas y trae clips del otro lado. Esto es básicamente. Esa parte es tan delgadita, tan finita que no se siente cuando te la aplicas y es algo sin costura. Lo que quiere decir que esto está como prensado a base de un tipo de pegamento, lo que hace que sea tan finito y el pelo se sale mucho menos. Este viene con ocho piezas. Trae dos piezas de un clip, dos piezas de dos clips, dos piezas de tres clips y trae dos piezas de cuatro clips, una que es más pequeña que la otra. Pueden ver la diferencia acá. Les acabo de pasar el cepillo y noté que no se le salió ni un pelito, justamente. Como les comentaba, otra cosa importante es que si eres nuevo por acá, ya les he comentado que el pelo rubio tiende a venir un poquito más reseco que el pelo marrón o el pelo oscuro o el pelo negro castaño. Porque este cabello tiene técnica y esa técnica es una decoloración. Entonces estamos hablando de que sí pasa por un proceso que va a resecar un poquito más el pelo. Yo les acabo de pasar el cepillo y le puse un poquito de aceite. Y la verdad es que el pelo ha cambiado. Porque saben que viene como doblado y todo eso. Cosas que ya también les he comentado. Pero ahora mismo lo siento suavecito. Miren cómo puedo pasar los dedos. A través el pelo está muy bonito. Pero sí cuando llegó antes de pasarle el cepillo lo sentí un pelín reseco. Ya con el aceite está súper bien la verdad. Otro dato importante. Las puntas. Miren acá. No vienen vacías. Odio el pelo que viene con las puntas vacías porque tienes que cortarle un montón. Y yo estas las pedí relativamente cortas, de 20, porque siempre pido 22 o 24. Entonces estas son eh, una de las más cortas que he pedido. Entonces no queremos que llegue vacío de las puntas. Está súper bien el tema de las puntas. Ahora como en el canal ya hay video de cómo me las coloco y todo eso, voy a hacer esta parte rápida, pero si quieren ver cualquier video de cómo me las coloco, mis trucos y todo eso, recuerden que hay varios videos ya en el canal. Y bueno, aquí está el cabello puesto, no les miento, yo pensaba que se iba a notar un poquito más la diferencia entre el mío y las extensiones, pero no, wow, o sea, se ve súper bien, yo de verdad, yo juraba que se iba a ver muchísimo más la diferencia. Lo que pasa es que como tengo mechas todavía en las puntas, mi cabello está muy camaleónico, como dicen ustedes, y se mezcla con casi cualquier cosa y se pierde fácil. Eso es lo bueno de tener mechas. No me apliqué una de dos y las dos de un clip no me las apliqué. Entonces lo que voy a hacer es abrir mi cabello aquí, un poquito más en el centro. No lo voy a hacer perfecto, por eso siempre ven que lo hago con los dedos. Y lo que voy a hacer es abrir de esta forma, de manera diagonal. Voy a sujetar esta parte para que no se mezcle. Y lo que voy a hacer es tomar esta sección. Aquí vamos a poner una liguita. Ok, esto se me juntó todo, pero no importa. Igual a partir de aquí lo vamos abriendo. Y vamos a ir añadiendo cabello. Voy a añadir un poquito más así aquí. Vamos a poner otra liguita. Ahí está. Abrirlo. Ese poquito que quedó ahí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí está. Se ve mejor así que dejarlo todo recto. El próximo. Vamos a añadir un poquito más de cabello. Y también lo vamos a sujetar. Lo pueden dejar hasta donde consideren. Si lo quieren un poquito más hacia atrás, hacen otro y así. Este también lo abrimos un poquito. Ahí está. Lo mejor es ayudarte de un peinecito así para que vayas sacando el pelo de acá. O lo puedes dejar sin sacar y esta línea la puedes hacer más derecha. Ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a tomar el cabello y también lo voy a dividir y voy a ir colocando las liguitas. Vamos con el segundo. Ahora voy a ir con la última parte. Y hago lo mismo. Abro el pelo una vez lo tenga sujeto. Y bueno, ahí está. Prácticamente es esto. Yo lo que hice fue rectificar un poquito este lado. Lo solté y lo volví a agarrar un poquito para abrirlo mejor. Es todo lo que hice. Las extensiones están aquí. Y como tengo bastante cabello aquí pues ya no se llega como a ver tanto yo tengo el spray de color wow que lo utilizo lo puedo utilizar solo para dar volumen tal cual Y bueno, sí, ahí está el pelo. En esta ocasión voy a hacerle las ondas con mi plancha Disresistible Me, que siempre me preguntan: ¿Qué plancha utilizas? La Disresistible Me, la roja, la Diamond. Es la mejor plancha que he probado en mi vida. Siento que muchas cosas me han maltratado el pelo, menos esto. Voy a comenzar por estas mechas. Voy a hacer las onditas hacia afuera. No quiero hacerlas extremadamente marcadas. La verdad me encantó, se ve muy bonito. El pelo está bonito, está suave y está similar al mío, siento. De verdad que cosa como que cuando lo agarré no lo sentí tan parecido, pero ya puesto. O sea, ¿quién diría que no es mi cabello? A pesar de que sí se ve más claro, se mezcla bonito, se mezcla bastante bien. Y ayuda mucho el hecho de que tengo unas mechas casi igual de claras en la parte de delante y un poquito en las puntas que las extensiones. Entonces se pierden súper bien. Díganme qué piensan. En los comentarios del peinado A mí me encantó, está muy bonito Pero bueno hermosa este ha sido el resultado final Del peinado del día de hoy Es súper fácil, súper sencillo Lo puedes utilizar ahora para esta temporada Que viene por ahí de San Valentín A mí me parece muy bonito Un poquito despeinado, como que no tan tan arreglado Ni tan pensado La verdad es que me encanta, también para cualquier cosa donde quieras quitarte el pelo de la frente, pero tener algo aquí está muy bonito y es buena opción. Recuerda que en la descripción te estoy dejando los bueno el enlace y también cupón de descuento para las extensiones de Amazon por si quieres ir a checarla. Hay más colores, más largos y más mezcla también de mechas en diferentes tonalidades. Así que bueno, recuerda regalarme ese dedito arriba, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!